Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. La cosa empieza en un cómic que salió después de la película, pero cuenta lo que pasó antes. Ahí vemos a una pequeña niña portuguesa que vive en una iglesia con unos curas. Para sorpresa de nadie, los curas la violan y casi que la matan. Pero lejos de morir, la niña queda poseída por un demonio. Entonces, otro cura se la lleva a España y empieza a estudiar en el ático de un edificio. Y todo marchaba relativamente bien, hasta que empieza a marchar relativamente mal, porque ese demonio que tiene en el cuerpo le da poderes zombies y propaga una infección. Por eso hoy, en Te lo resumo así nomás, la saga de Rec. Esta es la historia de Ángela, una periodista que tiene un programita de televisión donde documenta trabajos nocturnos. Una noche va a visitar a los bomberos y con los bomberos se va a un edificio con tanta mala suerte, mirá que tenés que tener mala suerte, Ángela, que justo se desata una invasión zombie. Pero antes de mostrarte la zombiada, te tengo que presentar a los personajitos que acompañarán a Ángela en esta desopilante aventura. Y ellos son: el bombero, como el pelado; el policía, como el que tiene pelo; la señora, como la que tiene una hija; el de anteojo, como el oportunísimo médico; los viejos, como los graciosos. Desde luego, en la escalera, siempre... Pero espérame, ¿me dejas a mí hablar? Hombre, pero ¿por qué no puedo decirlo yo? El argentino, como el que actúa para la mierda. Podemos quedarnos aquí. El médico sí les importa, por el médico van a venir. ¿Cómo? Pablo, puede que haya una salida. Pero me oye, con la llave. Y con la llave, el presidente tiene la llave de todo. Y el camarógrafo de Ángela, como el que filma y gracias a él podemos ver la película. Ahora sí, los zombies. La vieja zombie que empezó todo muerde a un policía y después parece que muerde a otro que se cae de arriba de todo. ¡Pum! El oportunísimo médico lo revisa y dice que hay que llevarlos a un hospital, pero cuando están por salir se dan cuenta que el edificio está en cuarentena. ¿Qué es el significado de esto? Significa que nadie puede salir ni entrar, aunque en un momento entra un médico que va a ver qué onda. Revisa a los pacientes que todavía no se convirtieron en zombies porque parece que tarda un tiempo. Pero, en un momento se convierten y ahí cagaron todos porque empieza la escena más zombie y por lo tanto más ultraviolenta de la película. Dato de vital importancia. La nena antes de morir dice que su perro estaba enfermo, entonces lo mandó al veterinario. Y después nos enteramos que en el veterinario se murió y revivió y atacó a los médicos. Fin del dato de vital importancia. La única que sobrevive al ataque es Ángela, que al final tiene bastante ojete porque siempre que la están por agarrar hay una puerta cerca que puede abrir para esconderse. También sobrevive el camarógrafo, cosa que uno agradece porque si no, no podríamos ver la película. Sobreviviendo, llegan al ático y ahí se da la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. El tipo que vive ahí es un cura que tiene un mambo medio místico con los exorcismos y con una piba portuguesa que parece que estaba poseída y eso la convertía en zombie. Y así contagió a la gente para que se convierta en zombie. Increíble. Bueno, es increíble si ve la película. Ahora no tanto porque yo te lo conté al principio. Bueno, cuestión que en un momento el camarógrafo se sube a otro ático y hace otro descubrimiento. ¡Ah, qué cagazo, eh! Yo también me asusté cuando vi la película. Ahí se apaga la cámara y gracias a la visión nocturna podemos ver a nada más, ni nada menos, ni nada más que a la nena poseída. It was horrible. Utterly horrible. And fascinating. Que está más grande, más flaca y más zombie. Y ¡pumba! Mata al camarógrafo. Y después mata a la periodista. Adiós, amiga Ángela, que la fuerza te acompañe. Pero la cosa sigue en Rec 2, la venganza de los zombies, donde nos enteramos que Ángela... Y además de estar viva, la nena portuguesa le pasó un bicho que pareciera ser el origen del mal. Igual eso te lo cuentan al final de la 2, tipo giro inesperado, pero bueno, yo te lo conté antes porque tuve ganas. Y mientras a Ángela le vomitan en la boca, un escuadrón de policías se mete al edificio para ver si hay sobrevivientes. Los acompaña un cura que, cuando están adentro, le dicen que eso de buscar sobrevivientes son todas patrañas. Patrañas. Porque en realidad, lo que hay que buscar es la sangre de la nena portuguesa para hacer una cura. A todo esto, también entran al edificio Iván de Merli y sus amigos con un bombero y un tipo que es el padre de la nena de la 1. No me voy a molestar en presentar a cada uno de estos personajes porque morirán eventualmente. Es más, mueren ahora, en el segundo ataque zombie ultraviolento. ¡Ultraviolento! ¡Y ahora qué pasa! ¡Hey! ¡Hey, hey!
este ataque sobrevive el cura, un cana y el que tiene la cámara, cosa que agradezco muchísimo porque si no, no habría película. También sobreviven los amigos de Iván, pero eso lo vemos en un cómic, aunque después los mata la policía, así que no sobreviven una mierda. Pero hay otra sobreviviente, nada más, ni nada menos, ni nada más que Ángela. Increíble. Bueno, es increíble si ve la película, ahora no tanto porque yo te lo conté al principio. Bueno, ellos van a buscar a la portuguesa y ahí se hace el descubrimiento más descubrimiento de la historia de los descubrimientos. Cuando hay luz, la piba no se ve, pero en la oscuridad sí se ve, porque está atrapada en... la tercera dimensión. Bueno, no sé si es la tercera dimensión, pero sí que vive en la oscuridad. Otra cosa que descubrimos es que a los zombies estos los controlás con rezos. Que la nena portuguesa puede comunicarse con vos usando otros zombies. Y que el tiempo que pasa entre que te muerden y te convertís va variando. En la película dicen que es por el tipo de sangre, pero en realidad es según lo necesite la trama. ¿O no, Linda Blair? Sure. Después de eso, pum, Ángela mata a la nena portuguesa. Y después le dice al cura: escuchame una cosa, cura. Ahora el bicho ese responsable de todo este quilombo lo tengo yo, en el cuerpo. Te recabió por Gil. Y pum, lo mata a él. Después Ángela usa su poder de imitar voces a la perfección para hacerse pasar por el cura y avisarle a la policía que está afuera que la periodista está viva. Entonces la cosa sigue en Red 4, ahora es personal. Cuando la policía entra al edificio, encuentra a Ángela y ella le pasa el bicho al cana. Igual esto te lo cuentan al final de la 4, tipo giro inesperado, que ya no es tan inesperado. Pero bueno, yo te lo conté antes porque tuve ganas. Igual, antes de seguir con la 4, te tengo que resumir Rec 3, la boda, que transcurre a la mañana siguiente de todo esto. Acá seguimos la historia de este matrimonio que se va a casar. Usan un poco el recurso ese de la primera persona, pero después lo descartan, perdiendo así el atractivo principal de la película y lo que hizo tan famosa la 1. Acá el personaje importante es este pelado que es el veterinario que atendió al perro de la nena y que lo mordió el perro zombie. Un perro que en la clínica... que de repente parecía que estaba muerto y se ha despertado y ya la ha lavado. Mira, la ha dejado todo hecho un asco. Y es lo único que importa de esta película porque podría ser cualquier película de zombies. Lo único que tienen en común es que también hay un superataque de zombies ultraviolento. Los últimos en sobrevivir son los que se iban a casar, que nos van a demostrar que no importa que estén en el medio de un ataque zombie. Lo más importante es el amor heterosexual. Hay otro cómic que cuenta una historia paralela donde el virus zombie aparece en un zoológico y los animales atacan. Tendrían que hacer una película con eso, aunque ya hay una de animales zombies que ya resumí, así que debe ser lo mismo. Ahora sí, seguimos con Red 4, ahora es personal. A Ángela y a los dos canas que entraron al edificio los metieron en un barco para estudiarlos. A Ángela, además de estudiarla, le tiñeron el pelo porque no le gustaba cómo le quedaba el rubio. En el barco también hay una vieja que parece que es una sobreviviente del casorio de Red 3. También hay un capitán, un hacker que hackea todo lo que la trama necesita que se hackee, muchos militares y unos médicos que están buscando una cura para la cosa zombie. Aunque el tripulante más interesante es el mono de peluche, que tiene el virus zombies que se escapa de su celda para atacar al cocinero y tener la peor pelea de la historia de las películas de zombies. El cocinero logra matar al mono, pero salpica de sangre toda la comida. Después los tripulantes comen de esa comida. Y bueno, ¿para qué dilatar más esto? Se viene el último ataque ultra zombie ultra violento. Al ataque sobrevive el médico que tiene un bote inflable y el hacker que tiene oportunamente un motor. Podrían unirse y hacer un bote a motor, pero el hacker le dice: tómatela, perejil, y pum, lo desmaya y afana el bote inflable. Por otro lado, sobrevive el policía que tiene el bicharraco dentro y Ángela que tiene lugar para hospedarlo. El poli se lo quiere pasar, pero pum, Ángela lo mata. Después empiezan a correr porque el barco va a explotar. Ah, eso no te conté.
Cuando el médico se dio cuenta que no iba a poder encontrar la cura zombie, apretó el botón de autodestrucción del barco y va a explotar en 20 minutos. Pero como es un barco macanudo, va a tardar un poquito más hasta que los protagonistas logren salir del barco. Y ahora sí, ¡boom!, el barco explota al carajo. La cosa termina con Ángela y el hacker escapándose, pero el bicharraco zombie sobrevivió y se lo tragó un pescado, dejando todo servido para Rec 5, donde supongo que harán un crossover con Zombie Shark. Bueno, nos vamos. Esto fue la saga de Rec resumida sin más. No te vayas acá sin pegar una me gusteada y una compartida y una suscribida y una retuiteada. Y seguime en Twitter, que tengo Twitter, y seguime en Instagram, que tengo Instagram. Y si estás viendo esto y no estás suscrito, suscríbete, que estoy muy cerca de llegar a los 3 millones de suscriptores. Y después de hacer todo eso, hacele caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, chao. ¡Yeah! Buenas noches.